¿Sí? Unos sí y otros no. Pues de perder una máquina. La máquina. Amén. Ahora sí vamos a sentir más fresquecito. Qué bueno que vino esta noche y ahorita escuchando los testimonios, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en estos días. Y eso fue nada más los que se atrevieron a pasar, ¿verdad? Sabemos que Dios hace milagros todos los días. Y algo que nosotros vamos a aprender es que Dios siempre llega a tiempo. Para nosotros a veces es tardado, o para nosotros a veces se nos hace muy rápido las respuestas de Dios. Pero la verdad es que para todas las cosas, Dios siempre va a llegar a tiempo en nuestras vidas. En la suya, en la mía, apareció Dios en el momento preciso, en el momento que tenía que llegar. Decía mi hermana, me hacía falta esa vacuna, y no llegó ni antes ni después, sino llegó en el momento en que era necesario que Dios apareciera en la vida de ese pequeñito, no en la vida de mi hermana, en la vida del pequeñito. A esa edad Dios apareció en su vida y tocó el corazón del doctor y le dijo, sabes que yo te voy a poner esa vacuna, ¿verdad? Decía la pastora, tanto tiempo esperando y por fin llegó la visa tan esperada de nuestro hermano Noé, el permiso para trabajar, su visa de trabajo, su residencia, ¿verdad? Ya está en sus manos. Y pues mi otro hermanito que también testificó, bueno, todo es para gloria y honra de Dios. Sabiendo, como le digo, que Dios nunca, nunca se tarda. Dios siempre está a tiempo. ¿Y sabe por qué Dios está a tiempo? Yo me preguntaba, siempre decía, ¿por qué Dios siempre llega a tiempo? ¿Por qué Dios siempre llega a tiempo? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios siempre llega en un tiempo determinado. Bueno, yo estaba estudiando la Biblia y encontré una respuesta bien simple de por qué Dios siempre llega a tiempo. Y la respuesta que yo encontré en la Biblia es porque Él lo prometió. Esa es la respuesta que yo encontré de por qué Dios aparece en nuestras vidas en el tiempo preciso. No llega antes ni llega después, llega en el tiempo preciso. Y mire, vamos a utilizar como texto base en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, promete Jesús estar con nosotros. Mateo 28, capítulo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, no hasta que te mueras. Dice, hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la primera promesa que Dios hace a nosotros. Estar con nosotros todos los días. Así es que si hay un día que usted ha imaginado o ha sentido que Dios no está con usted, bueno, ahí tiene la respuesta a su duda, si Dios lo ha abandonado. Porque si Él promete algo, Él lo cumple. Si Dios prometió algo para su vida, tenga la seguridad de que Dios lo va a cumplir. Podemos utilizar la fe como nos enseñaba el predicador el domingo, poner las cosas en nuestras plantas, ¿verdad? Diciendo que todo lo que la planta de nuestro pie pisare, dice, será nuestro. Todo lo que su pie pise, será suyo. Todo. ¿Cuándo? Bueno, en el tiempo de Dios. Pasó ya con lo que decía la pastora, la mamá de Noé, dijo, no, pues voy a ponerlo en práctica, y puso su papelito en su zapato, y mire, él ya recibió su milagro. O como mi hermana, que ella no lo puso en su zapato, pero ella iba confiando en un Dios que ha prometido estar siempre con ella,
Y mire, también recibió ese milagro de decir, no nada más esta vacuna que necesita, sino la siguiente vacuna que necesita también, ya la tiene preparada. Y vamos a tener fe suficiente de pensar que esa es la última, por eso no le dijo el doctor que le iba a poner una más. Ya no va a necesitar. Porque si llegara a necesitar otra, el doctor le va a decir, yo te la vuelvo a poner. Tenemos que llegar hasta ese nivel de fe de saber convencidamente de que Dios va a aparecer en nuestra vida en el momento justo. Y hoy vamos a ver tres pasajes diferentes, no los vamos a leer todos porque son un poco largos, de cuando Dios aparece en el momento preciso en el que Él tenía que aparecer. Los dos primeros pasajes los vamos a encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Ya todos, y digo, no lo vamos a leer todo el pasaje porque ya todos estamos relacionados con estos pasajes del libro de Daniel, cuando Daniel es echado al foso con los leones, ¿verdad? En el capítulo 3 del libro de Daniel, vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice, entonces, perdón, esos son los tres jóvenes. En el versículo 3 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Aquí estaba enojado el rey Nabucodonosor porque él había hecho una estatua gigante, un ídolo, para que todos se inclinaran delante de esa estatua. Pero estos tres hombres que tenían una fe, que tenían su mirada puesta en Dios, ellos sabían que no se tenían que inclinar a ningún otro Dios, solamente al Dios al que ellos les servían. Y este hombre, este rey, se enojó porque estos tres jóvenes no quisieron inclinarse. Y en el versículo primero que leímos, en el versículo 13, dice que el rey se enojó, o sea, se encendió porque estos jóvenes no se querían inclinar delante de esa estatua. Y les preguntó, ¿es verdad lo que la gente dice de ustedes? Nos vamos a brincar al versículo 16 y 17, donde estos jóvenes le contestan a este rey sobre lo que él les estaba diciendo. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey quería que ellos le dijeran, porque él tenía la esperanza de que al ver que ya los iban a echar al horno, estos hombres se arrepintieran. Pero estos hombres convencidos de que Dios estaba con ellos, le dijeron al rey, no es necesario. O sea, estás gastando tu saliva, estás gastando palabras, no hace falta que nos preguntes si lo vamos a hacer. Y en el versículo 17, dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, os librará. Estos hombres estaban convencidos de que el Dios al que ellos les servían era mucho más poderoso que cualquier otro Dios que pudiera existir sobre la tierra. Y ellos le dijeron, no te exaltes más, rey, no hace falta que preguntes. O sea, ¿para qué preguntas algo que ya sabes? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, no nos vamos a inclinar delante de ese ídolo que tú construiste, esa estatua que tú levantaste. Vamos al versículo 19 del mismo libro de tercera de Daniel, capítulo 3, versículo 19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Algo que estaba haciendo aquí el rey, estaba desafiando a Dios. Estaba desafiando el poder de Dios. Este rey pensaba que su poder era aún mucho más grande que del Dios del cual Sadrach, Mesach y Abednego creían. Porque él dudaba que Dios
al que estos tres jóvenes le servían pudiera sacarlos de este horno. Entonces, cuando ellos le contestan a este hombre que no se van a inclinar delante de esa estatua, este dice que el rey dice, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, o sea, se volvió un rostro enojado. Alguien cuando se enoja no es lo mismo, no es su rostro se torna diferente, se le nota en la cara del enojo de alguien. Y así estuvo este rey enojado porque los tres jóvenes no se querían inclinar delante de la estatua que él había levantado. De ahí nos vamos al versículo 22 al 25, Miguel, por favor. Versículo 22 dice, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Fíjese que Dios no apareció antes de que los echaran al fuego. Dios apareció en el momento en que ellos iban a ser o fueron lanzados al fuego. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando encendieron aquel horno, no había nadie dentro. No había nadie. Y cuando estos hombres levantaron a los tres jóvenes para echarlos al fuego, dice que el fuego consumió a aquellos que los habían levantado, o sea, aquellos que los iban empujando adentro del fuego. Dice, y aquellos hombres cuando iban cayendo, dice, iban atados de las manos. Cuando ellos caen al fuego, el rey Nabucodonosor, al ver, dice, ¿no echaron a tres hombres? Y ahí se dio cuenta que un cuarto estaba con ellos. Y dice, y ese al que nosotros vemos, dice, es semejante a hijo de los dioses. Aquí vamos a notar que Dios apareció no antes. Porque Dios pudo haber aparecido antes de que los echaran y defenderlos. Pero el propósito era de que todos ellos conocieran que el Dios de Sadrac, de Mesac y de Abednego era más poderoso que cualquier otro Dios que pudiera existir sobre la tierra. Por eso el tiempo de Dios fue perfecto en este pasaje, que apareciera en el momento cuando ellos iban cayendo, para que la gente se diera cuenta que el Dios que ellos servían era un Dios poderoso. Y quedó manifiesto porque no les pasó nada en el fuego. Dios no apareció antes, apareció en el momento justo. No apareció después, no los dejó que se quemaran poquito y luego después los rescató antes de que ellos fueran siquiera tocados por las llamas. Y las llamas no les hicieron nada. Aquel fuego no les hizo nada, ni siquiera el pelito se le chamuscó. Cuando usted se está, mujeres que usan el que alisa el pelo, hay veces, ¿verdad?, que empieza a salir humito y luego lo soltamos porque decimos, algo está mal aquí, le estoy aplicando calor de más, lo estoy dejando tiempo de más. Bueno, pues a estos hombres ni humito del pelo le salió. Siendo que el horno estaba ardiendo más de lo acostumbrado. Siete veces más mandó levantar el fuego más este rey. A ellos ni siquiera el pelito se les enchicharró, ni las puntas. ¿Cómo se llama? La orzuela, ¿cómo se llama la que sale? Que es la primerita que se quema. Nada de eso se les quemó. Nada. Porque Dios apareció en el momento justo en sus vidas
Cuando ellos necesitaban ser rescatados del fuego es cuando Dios apareció. Dios pudo haber aparecido antes y haberlos desaparecido. Dios pudo haber mandado al ángel y decirle: sabes que sálganse de ahí porque el rey los quiere matar. Dios pudo haber hecho tantas cosas con estos jóvenes, pero Él decidió permitir que ellos fueran lanzados a este lago para que los que estaban alrededor se dieran cuenta que el Dios al que estos tres jóvenes servían es más poderoso que cualquier otro Dios sobre la tierra. Y este pasaje termina el rey reconociendo al Dios de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que es el mismo Dios al que nosotros le servimos. El mismo Dios. El siguiente pasaje, que es el de Daniel, en el capítulo 6, vamos a leer el versículo 16, 22 y 24. También ya conocemos esta historia, por eso no la vamos a ver toda. Y si no la conoce, déjeme decirle que algo está mal en su comunión con Dios. No está leyendo la Biblia lo suficiente, porque estos pasajes casi siempre son los primeritos que nosotros buscamos cuando primeramente empezamos a leer la Biblia. Nos acordamos de los pasajes más nombrados, entonces luego buscamos a Daniel, luego buscamos a los jóvenes hebreos, luego buscamos el Valle de los Huesos Secos. Ese tipo de pasajes son los que más vienen a nuestra vida primero cuando nosotros empezamos a conocer de Dios. Entonces estos pasajes ya conocidos, dice en Daniel capítulo 6, versículo 16, dice: entonces el rey, otro rey enojado. El primero desafió a Dios, ¿y qué le pasó? Perdió. Desafió a Dios diciendo: ah, sí, les voy a subir al horno a ver si es cierto. Desafió a Dios y perdió. Y con el fuego no pudo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el fuego eterno. Dios es fuego eterno. Por eso no les hizo nada el fuego a los jóvenes hebreos. El ser humano es influenciado por Satanás. Quiso utilizar el fuego para combatir a Dios. No sabía que Dios era el fuego eterno. El fuego no les hizo nada. En el versículo 16 de Daniel dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 22. Dice: después de que Daniel fue echado al foso de los leones, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el siguiente versículo, dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijas y sus mujeres. Dice: y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire, Daniel, le sucedió lo mismo. Daniel no debía de orar, porque así lo había decretado el rey. Así lo había decretado. Por consejo de unos hombres, porque sabían que Daniel siempre oraba. Y le dijeron: no, ese día que nadie ore. Que nadie ore. Y fírmale, rey, aquí pon tu sello. En aquel entonces, cuando el rey ponía su anillo como un sello, no había nada, no había un poder humano que pudiera deshacer ese decreto. No había un poder humano que pudiera. Entonces, como Daniel no hizo caso y Daniel siguió orando, aquellos hombres vinieron de chismosos y le dijeron al rey: mira, ahí está uno que no hizo caso a lo que tú le dijiste, ahí está orando. Y acuérdate que tú firmaste y pusiste su sello, que no se puede violar, no se puede deshacer ese decreto. Y echaron a Daniel al foso de los leones. Esos leones a los que a Daniel lo habían echado eran unos leones que siempre, o sea, imagínense, el león siempre tiene hambre. Esos leones estaban hambrientos.
Estaban hambrientos. Y allá aventaron a Daniel al foso. Y me imagino que aquellos leones, cuando vieron a Daniel, dijeron: ay, papá, mira lo que nos vamos a echar. Y como que se estaban saboreando, como que el diablo estaba saboreándose así los... como cuando uno come alitas, ¿verdad? Que le quedan así que... se chupa los deditos. Estaba el diablo así como que saboreándose a Daniel, diciendo: mira lo que nos vamos a echar ahorita. Pensando que Dios había abandonado a Daniel, porque llegó hasta ese punto donde él tuvo que confrontarse a los leones en el aire. En el aire. No sé si Daniel iba preparado, no sé, con los diciendo: pues bueno, ahorita que caiga me aviento un tiro con el primero, a ver qué pasa. O mientras voy en el aire le aviento una patada voladora y le pego en la boca y se va el león. Y a lo mejor, como ya asusté a uno, se van los otros. Daniel iba indefenso cayendo y los leones se quedaron viendo. Pero Dios aparece en la vida de Daniel en el momento preciso. Y aquellos leones se le quedaron viendo y ya dijeron: bueno, pues no, este no es de nuestro agrado, este no huele a carne, porque el león no come verduras. El león no le gusta el zacatito, la frutita, la verdura. El león le gusta la carne, el bistec. O lo vio muy flaquito a Daniel, dijo: no, pues este es puro huesito. Pero Dios apareció en la vida de Daniel en el momento justo. Y aquellos leones no le hicieron nada. Cuando Daniel es sacado del foso, porque el rey se levanta temprano, el rey estaba mortificado, porque le dice el rey: el Dios al que tú le sirves te libre. El rey estaba mortificado, fue y se acostó, mortificado, que a ver qué había pasado con Daniel. Y en la mañana se levanta y le habla: Daniel, el Dios al que tú le sirves te libró de las manos de las garras de los leones. Como que esperando que rugieran aquellos leones. Nunca se imaginó que Daniel era el que le iba a contestar. Nunca se imaginó que aquel que le iba a contestar era Daniel. Y Daniel le dijo, en el versículo 22 que leímos, dice: Dios me ha hallado inocente delante de él y aún delante de ti. No he hecho nada. Pero Dios apareció en la vida de Daniel justo en el tiempo. Porque después de que sacan a Daniel, echan a aquellos hombres que andaban de chismosos, los echan. ¿Y qué cree que les pasó a ellos? A ellos sí se los tragaron. Dice que ni siquiera alcanzaron a tocar la tierra. O sea, en el aire los cachaban los leones. Vieron ahora y dijeron: estos sí huelen a carnita, estos son chismosos. Estos son chismosos, estos no son espíritu. Y dice la Biblia que ni siquiera caían cuando los leones los pescaban en el aire y los devoraban. Los huesos, mire, se los quebraban con las fauces, las quijadas del león. Pero Dios aparece en la vida de Daniel en el momento justo. Cuando era necesario que Dios apareciera en su vida. Y el otro pasaje está en el libro de Éxodo. Pero Daniel no fue devorado de los leones, porque aquel que lo cuidaba se llama el león de la tribu de Judá. Así es que ya entendimos que Dios es el fuego eterno. Que Él es el león de la tribu de Judá. Dios está de nuestro lado. Como lo dijo en Mateo 28. Hasta el fin del mundo. Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22. Esta historia también ya la sabemos. Cuando aquel pueblo de Israel vivía, cuando eran esclavos de Faraón, fueron sacados y mientras ellos iban huyendo, porque Moisés los saca de la esclavitud, y el faraón se enoja porque se da cuenta que al soltar al pueblo de Israel ya no había quien trabajara e hiciera lo que ellos hacían.
Ya no había quien cultivara, ya no había quien trabajara como esclavo levantando las paredes, todo lo que tenían que hacer. Entonces el faraón se enojó contra ellos y se fue a perseguirlos, ya iba persiguiéndolos todo el camino. Y aún así, fíjese cómo es Dios, hizo que faraón se enojara más contra el pueblo de Israel. Hizo que se enojara, que fuera, él deseaba, o sea, deseaba sacarles el esqueleto de la piel, de así de la carne, arrancárselos. El faraón quería destrozar al pueblo de Israel, quería hacerlo pedazos. Eso es lo que quería faraón. Y ahí va faraón persiguiéndolos. Por varios días va faraón atrás de ellos. Y ahí va el pueblo de Israel corriendo, caminando. Y ahí va faraón atrás de ellos por varios días. En el camino Dios pudo haber hecho tantas cosas, porque ya les había mandado la nube, porque ya los iba protegiendo, pero llegan a un punto donde llegan al mar, llegan a la orilla del mar, dice Éxodo 14:21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. O sea, se abrió el mar. Dios abrió el mar para que su pueblo pasare por seco. 14:22, Éxodo 14:22, dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y ahí pasó el pueblo de Israel. Pasaron caminando y vieron que venía, ya esos estaban asustados porque veían que venía faraón con toda su caballería. Veían los caballos, venían gente con lanza, con arcos. Y estaban temerosos. Pero nuevamente Dios aparece en el momento justo. En el momento justo en la vida de estos hombres. No apareció antes y no apareció después. Apareció en el momento en el cual él tenía que aparecer para algo muy importante. Para que su nombre fuera glorificado. Nada más para eso. Ahora, si usted se pregunta por qué Dios apareció en este tiempo en su vida y no antes o no después, es para que su nombre sea glorificado. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, Dios así lo hizo. Apareció en la vida de estos hombres cuando estaban a la orilla del mar, cuando ya la mano del hombre ya no tenía nada que hacer. Ahí, en ese justo momento, la mano del hombre ya no tenía nada que hacer porque había un mar en medio, enfrente de ellos. Y atrás de ellos venía un ejército. O sea, ellos no podrían contra el mar porque no iban a nadar todo el Mar Rojo de lado a lado. Y tampoco se iban a regresar a enfrentarse al ejército de faraón porque no iban a poder contra él. Ahí la mano del hombre ya no tenía nada que ver. Ahí tenía que aparecer la mano de Dios. Y le dijo a Moisés, pues, como dijo el hermano, ¿qué traes, un palito? Y aquel hombre extendió la mano y el mar se abrió y pasan en seco. Y cuando faraón quiere ir detrás de ellos, lo deja que entre. Dios pudo haber cerrado el mar antes de que faraón y su caballería entrara. Pudo haber pasado el pueblo de Israel e irlo cerrando atrás de ellos. Donde iba el último pisando, ahí podía ir cerrando el mar. Pero no lo hizo así. Porque Dios les había prometido que aquellos que los perseguían, les dijo, nunca más los volverás a ver. Así les dijo Dios al pueblo, dijo, nunca más los volverás a ver. Por eso no cerró el mar atrás del último israelita que iba. Pasaron todos en seco y el mar se quedó abierto. Y dijo el faraón, dijo, pues yo también de aquí me aprovecho. Y lo dejó que se metiera hasta la mitad donde ya no había retorno. Ya no había retorno. Y el mar se cerró
Y de aquellos que perseguían a este pueblo, no se volvió a saber nada. Porque ni los cuerpos flotaron, mató caballos, todo lo mató. Cumpliendo así la promesa que nos hizo en Mateo 28 de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cumpliendo la promesa de que aquellos que andaban persiguiendo a este pueblo los iba a desaparecer. No iba a volver a saber de ellos. Dios apareció nuevamente en el momento justo, en el momento exacto, en la vida de este grupo de israelitas que iban huyendo de la mano del faraón. Así es Dios en nuestras vidas. Dios va a aparecer en el momento justo. Yo le digo a veces a Dios, y a veces a lo mejor le digo mal, pero le digo: Señor, esta semana no me bendigas tanto porque la otra me toca la renta. Mejor bendíceme la que viene. Y por eso digo que lo digo mal, porque debería decirle: bendíceme esta y bendíceme la que viene. Pero son de las cosas que a veces se nos van las patas. Le digo: Señor, esta semana no me toca pagar nada. Pues el Señor no me manda nada. No, le voy a decir que aún así Dios es misericordioso con todos nosotros, que aunque nosotros no los pidamos, Él nos da. Como hijos de Dios, aunque usted no le pida, Dios le va a dar. Siempre y cuando usted lleve una vida obedeciendo sus estatutos, o sea, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. No voy a vivir yo, como dice el pastor, con un pie en el Evangelio y con un pie en el mundo y decirle a Dios que me bendiga. O sí le puedo decir que me bendiga, es otra cosa. Dios tiene cuidado de todos nosotros. En las enfermedades, en la escasez. Mire este hombre, Gonzalo. En el momento justo, Dios apareció en su vida. ¿Para qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes que él estuviera enfermo? ¿Por qué no antes de esto? Para que su nombre fuera glorificado. Y digan: mira qué poderoso es Dios. No lo rescató de un resfriado. Lo rescató de un cáncer. Lo rescató del SIDA. Lo rescató de la diabetes. Lo rescató de tantas cosas. Así es Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros menos esperamos es cuando Dios aparece. Dios va a aparecer en tu vida cuando menos lo esperas. Decía mi hermano Jorge, le iba a decir Israel, Jorge, dice: me subieron el me cortaron el agua y me subieron el teléfono. ¿Y qué cree? Pues Dios apareció en su vida en el momento que él necesitaba más. Porque pudo pagar su teléfono, porque el agua se la pusieron. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, y no me interesa. Lo importante es que Dios lo hizo. Lo importante es que Dios lo hace. Mi hermano aquí enfrente, tantos años encerrado. ¿Por qué? En este tiempo, bueno, porque Dios así lo quiso. Era el tiempo exacto en el que Dios tenía que aparecer en su vida. Ahora lo vemos a él anda. Dice mi hermana: parece loco, su esposa, dice: parece loco, porque a todo mundo le quiere hablar de Dios. Le digo: gloria a Dios. Cuando no hablaba decíamos: no, pues Isaías no habla. Y ahora que habla, pues lo queremos decir que está loco. Pues ¿cómo? Y sí está loco, pero está loco por Cristo. Dice que el Evangelio es locura para aquellos que se pierden. Para el mundo nosotros somos locos. Pero así Dios aparece en tu vida, en la mía, porque Dios lo prometió, Dios lo ha prometido. Si Dios promete, Dios lo cumple. Mi hermano allá atrás, y hay tantos testimonios aquí, mi hermano allá atrás, dice: oró la pastora y me dijo, Dios te va a bendecir, y ahora le pagan por cuidar a sus hijos. Le dije: yo quiero un trabajo de esos. Y le digo a su hija: ¿vas a comer pizza? No. Dice: pero se come como 4 tortillas grandototas. Digo: ah, pues mira. Y tantos milagros que nosotros podemos ver en este día, nada más en los que estamos aquí. Mire, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y como tres bebitos. Y podemos ver que la mano de Dios ha estado en cada una de la vida de nosotros. Ahí está mi hermana Cookies. Yo cuando la conocí, yo recuerdo, no me tocó verla. Ella ha testificado, se ha hablado que ella llegaba, dice, agarrándose de la pared. Toda la orilla que usted ve aquí, ella venía, se agarraba de la pared porque no podía caminar, porque tenía, ¿cuánto de hemoglobina, hermana? ¿Seis? ¿De anemia? ¿Baja hemoglobina? Venía, yo no sé cómo llegaba aquí a la iglesia. Yo no sé cómo llegaba a la iglesia, pero vino, Dios apareció en su vida y mírela. Ni señas. Dios hizo lo mismo que hizo con aquellos que iban persiguiendo el pueblo. Dijo, aquello que te perseguía no lo volverás a ver. No volverás a verlo. El lunes, el miércoles, la mamá de mi hermano Luis José decía, no veo. Veo como lagañas, borroso, tengo que parpadear. Dios hizo, tocó su mano, tocó sus ojos. Dios tocó sus ojos. Y luego después dijo, ay, qué bonito está mi hijo. Le dije, hay que orar otra vez por usted, hermano. Yo creo que no está bien. No es cierto. Dijo, ella, veo bien. Veo bien. ¿Cuándo apareció Dios? En el momento exacto. En el momento exacto. Allá está mi hermana Marta. De repente llegó enferma y luego de repente resultó que ya la habían operado. Y fue y se hizo el examen y pagó nada más para que la gente se diera cuenta que verdaderamente ya Dios la había operado. Tenía un... ¿qué era? Perforación intestinal. Cuando le hicieron el chequeo tenía un parchecito ahí. Alguien le había hecho una cirugía y le puso un parchecito para tapar esa perforación. Dios lo hizo en el momento justo, cuando menos lo esperaba. Dios lo hizo. Ahí está mi hermana que acaba de testificar su bebé. Y no, yo veo ese bebé, le digo, no, ese bebé no creo yo que haya estado... Como ya dice, está bien dadito, bien lleno de vida, bien bendecido. ¿Verdad que sí? Así es Dios. Nada más porque es Dios. Y porque Él prometió a cada uno de nosotros, Dios le prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahí está mi hermano Luis José. ¿Cuánto tiene tiempo sin trabajar, Luis José? ¿Ocho años? Y mire, no le falta nada. Dice su hermana, tengo ya tiempo que no pongo saldo a mi teléfono. No le pongo saldo. Y usted puede decir, ay, 100 pesos son de saldo. Mi teléfono necesita, a ver, póngaselos. Ay, hermano, 100 pesos de saldo en el teléfono. Necesita, ay, no, hermano, es que la verdad que entonces sí es poderoso nuestro Dios. Oye, hermano, y hoy precisamente hoy estaba hablando con una persona de Monterrey, porque a mí me sigue llegando lo de la pobre y lo de la vida y todo, y cuando va creciendo, ajá. Tiene 8 años sin trabajar y su Afore va creciendo cada día con día. Y el Infonavit. Imagínese. Como si estuviera trabajando, Dios dice, póngale ahí más dinerito a su Afore y a su Infonavit. Para cuando quiera comprar su casa, no se compre cualquier casita, mi hijo. ¿Quién lo hace eso?
No hay nadie como Dios. Solamente nuestro Dios es el que hace eso. El Dios al que usted le sirve, el Dios al que usted le cree. A lo mejor usted no lo han echado a un pozo lleno de leones, pero lo han mandado al seguro o al ISSSTE, que es casi lo mismo. Sin ofender a los que trabajan ahí. Y de ahí Dios lo ha sacado. Yo tengo 8 años viviendo aquí en Matamoros. Desde que llegué, desde que Dios me trajo aquí a este país, a esta ciudad. 8 años tengo, no tengo seguro. Y viera que nunca me he enfermado con una necesidad de irme a meter al seguro. ¡Nunca! Y no lo necesito. Y el día que tuve seguro, fui y me dieron una cita como un mes después. Le dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo conozco al médico de médicos, ¿qué estoy haciendo aquí? Y nada más iba por checarme. Me decían, pues de perdido ves para que desquites lo que te descuentan. Pero Dios así es. Dios aparece en su vida porque Él lo prometió. Dijo Mateo 28:20, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Se me olvida su nombre, hermanas. Ya ahorita lo estoy viendo porque me quiero acordar. Laura. Laura tenía muchas enfermedades. Y es que quería también decir su testimonio, pero no me acordaba. ¿Y cómo se llama la hermana? Y me estoy acordando de la foto que tiene en el Facebook para acordarme, pero no, ya Laura Quesada, ¿verdad? Dios le dio una palabra. Ajá. Sí. Mire, en finanzas también Dios hace milagros. Andaban los de los créditos atrás de mi hermana. Y así, mire, pudiéramos hablar de todo. Mi hermana Leti, ¿cuántos años tiene ahí en ese trabajo, hermana Leti? ¿Dónde está? Desde que tenía 17 años. ¿Eh? Desde que tenía 14. Si algún día quiere ir a probar unas tortas deliciosas, vaya ahí con la hermana Leti. Están deliciosas, tortas de cohete. Yo no sabía qué era, hasta que las probé, me gustaron. Y de ahí vive ella. ¿Quién más vive de ahí, hermana Leti? Sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Eric, Jesús, César, Leslie. ¿De ese negocio viven ellos? ¿Dios los ha dejado? No, y sí, faltan las esposas, porque dos de ellos ya están casados. Y las nietas, ¿cuántas nietas tiene, hermana Leti? 8 nietas. Le va ganando mi mamá, todavía no la alcanza. Mi mamá tiene como 16. Gloria a Dios, ¿verdad? Mi hermana hizo carita como que no, yo a mi suegra nomás por 2. Sí, mire, y Dios tiene para todos nosotros. Porque Él lo prometió, Él se lo prometió a usted. Así es que si usted venía hoy con problemas, mire, ¿qué pueden ser los problemas para Dios? Si no lo detuvo un mar, si el fuego no pudo con él, si los leones no pudieron en contra de él, ¿qué nos puede hacer frente? ¿Qué lo puede detener a usted de recibir su milagro esta noche? ¿Qué detiene? ¿Sabe qué es lo único que detiene que usted reciba su milagro esta noche? Es lo que usted cree. Es lo que usted cree. Alguien me dijo el 24 de febrero. Le dije, espérese el 24 de febrero. Recibo su milagro el 24 de febrero. Pero mire, el lunes hubo milagros aquí en la iglesia. Martes hubo milagros en la iglesia. Miércoles hubo milagros en la iglesia. Jueves en la alabanza, estoy seguro que también hubo. Y hoy viernes, yo estoy seguro que Dios va a hacer milagros el día de hoy. Dios no tiene un día específico para hacer milagros. Yo platicando la vez pasada, alguien me decía, es que los domingos es cuando Dios más actúa. Le dije, no. No. Lo que pasa es que tú vienes hasta el domingo. Le dije, pero si tú vinieras los demás días, yo te aseguro que te ibas, ¿cómo es? Tiro por cabeza por tiro. O tiro por cabeza, algo así. O sea que cada vez que disparas, le pegas. O sea que cada día que tú vengas, recibes milagro.
Le dije, lo que pasa, que tú recibes tu milagro el domingo porque es el único día que vienes. Le dije, pero habla con los que vienen los lunes a ver si no se van de aquí bien sanos. Habla con los que vienen el martes a adorar. Muchos piensan que porque el martes uno viene a adorar a Dios, Dios no hace nada. Déjeme decirle que el martes es cuando Dios hace más, porque usted no le pide, porque el martes usted le dice a Dios, Señor, tú eres todo para mí, te olvidas de todo lo que traes y le dejas, Señor, la gloria y la honra es para ti. Y es cuando más milagros suceden los martes, porque es cuando menos actúa la mano del hombre y es cuando más actúa la mano de Dios. Porque para Él es la gloria y la honra. No nada más el domingo, también los jueves, también los sábados en el culto de jóvenes. Si usted piensa que en el culto de jóvenes no sucede nada, es porque usted no viene. Pero pregúntele a los jóvenes cómo se van de aquí. De perdido vienen fiestados y se van porque siempre tienen su botanita ya. Pero es un milagro. El domingo en la mañana muchos dicen, ay, es que el domingo va a ser el librito. ¿Qué? Tiene el librito el hermano ahí, ni viene y leyendo un librito y ya. No, mi hermano. Si viera lo que sucede los domingos en la mañana aquí en la iglesia. Yo lo invito a que venga los domingos en la mañana. Escuela dominical a las 9:30. Aprende uno bastante. Bastante. Bastante que aprende. ¿Pero por qué le digo que no nada más el domingo? Porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y mire, ya por último vamos a ir a Isaías 41. Isaías 41:10, y con esto termino. Mire lo que dice Dios para nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Los domingos te ayudaré y no, ¿qué dice? Siempre te ayudaré y los sábados te sustentaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 11. Isaías 41:11. Dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo, ¿y qué? No los serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. O sea, aquellos que te buscan la enfermedad, dice, los buscarás, buscará la enfermedad, dice, no la vas a encontrar. Dice, y serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. O sea, abarca todo. Abarca todo. Los problemas que tú tengas, si tú crees que hoy Dios puede hacer un milagro, hoy recibirás tu milagro. Y si crees que el domingo lo va a hacer, bueno, espérate el domingo. Pero si tú crees que Dios hace milagros el día de hoy, yo te voy a invitar a que pases enfrente. Hoy vamos a orar por ti. Hoy vamos a orar por ti, por tus necesidades. Porque Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Dice, no temas y no desmayes. No tengan miedo. Dice, Jehová tu Dios, ¿qué más? Estará contigo donde quiera que vayas. A donde quiera que tú vayas, Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Dios llega siempre a tiempo. Y hoy es el tiempo para que tú decidas cortar con todo eso que has traído. Hoy es el día en que tú tienes que decidir dejar atrás todo lo que te persigue. Deudas, enfermedades, fracasos, escasez.
lo que tú nombres. No importa lo que tú nombres. Dios ha prometido estar contigo el día de hoy. Y si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, tú podrás no cumplir lo que Dios te promete. Tú podrás no cumplir lo que tú le prometes a Dios, perdón. Pero lo que Dios te promete a ti, lo va a cumplir. Y si no es contigo, lo va a cumplir con tus hijos. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Créelo. Yo te invito a que pases aquí al frente este día. Yo te invito. Porque hoy este día va a hacer milagros, Dios. Hoy este día Dios va a hacer milagros en tu